nombre es Celia Solís, tengo 23 años de estar viviendo en el área del Naranjal, corregimiento de Arado, de la hora la provincia de Chorrera. El motivo por el cual siempre hemos estado luchando desde el año 1999 hasta esta parte es por el motivo de que la termoeléctrica Panam Yeriti la fabricaron ahí en un equimotivo, no sabíamos en primer lugar, nunca supimos a qué se debía. Después fue que nos dimos cuenta que supuestamente es una planta que genera electricidad a nivel mundial. No nos oponemos al progreso del país, pero sí nos oponemos a la salud de nosotros. Esa termoeléctrica explotó en el 2014, el 13 de marzo, donde mi persona y mis nietos, mi esposo, tuvimos que salir huyendo hacia el área de donde está el chorro de la Chorrera. No es justo de que después de todos 3 meses que explotó la planta, el encargado de la termoeléctrica, el señor Wilfredo Arias, se aparece diciendo de que ellos supuestamente en segundos o en minutos ellos pagaron el incendio, cuando ese incendio demoró aproximadamente casi más una hora. Y, o sea, para ellos contaron fueron las personas que estaban en la termoeléctrica dentro del área trabajando, sin embargo los que estamos cercanos, para ellos fue nada. No vinieron a ver si había herido, alguien afectado por el humo, las personas que sufren de asma. Mi hija, que de 26 años, sufre de asma, es asmática. Tengo un nietito que le están saliendo erupciones en la piel hace ya varios meses. Y ahora, en estos días, brotó el otro que tiene apenas 11 meses. No sabemos debido a qué. Aquí no ha venido salud, aquí no ha venido ningún miembro de la autoridad por decirle del sacar al seguro social, a hacerle exámenes a las personas, dependiendo a ver si sufren de algo a raíz de esa planta. El humo es algo que se siente. Incluso ahorita mismo ellos montaron nuevamente la termoeléctrica y se siente en los techos como si uno tuviera una guerra. Porque no es que es cuento, sino es que yo tengo grabación del techo de mi casa y la de mi hijo, que se siente el ruido. Como ellos viven ahorita mismo en Panamá, en los mejores hoteles, qué sé yo, a ellos no les importa, a nosotros que estamos cerca, no a decirle kilómetros, estamos cerquita del ojo a la ceja. Y para ellos, como el mismo señor Wilfredo me ha dicho, ellos no son bienes y raíces, ellos no están para comprar terrenos, y ellos tienen la cantidad de terreno ahí suficiente para montar los motores que él le dé la gana. O sea, sí, porque yo se lo hice en una pregunta a él, en una reunión que él tuvo en la casa de la señora Sujei, que si él le daba la gana de montar 30 motores en ese pedazo de terreno que ellos tienen, él lo montaría. Y él me contestó, si yo tengo y a mí el Estado me da el permiso para montarlo, tenga la plena seguridad que los monto, porque tenemos suficientemente terreno. Bien, mi nombre es Raúl Osa, soy vocero de la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera y habitante de esta comunidad desde toda mi vida. Venimos luchando desde 1999 por los efectos que tiene de gran contaminación la termoeléctrica de La Chorrera que opera Panam Generating Limited. Tenemos evidencias de las afectaciones porque estamos viviendo dentro de la zona de afectación de esta termoeléctrica, más de 100.000 habitantes, y estamos siendo impactados por los efectos de las micropartículas, por los efectos del ácido sulfúrico, del ácido nítrico y del resto de los materiales pesados que emanan de las emisiones de gases de la termoeléctrica de La Chorrera. El problema principal que tenemos ahora es que esa empresa desea ampliar su capacidad de generación, con lo cual va a ampliar también su capacidad de contaminación. Nos va a poner
muchas más toxinas de lo que nos han estado poniendo durante todos estos 15 años. Y nosotros nos oponemos fundamentados en la experiencia personal que tenemos de afectaciones sobre nuestras casas, afectaciones sobre nuestras cercas, afectaciones sobre nuestros pulmones, sobre nuestra respiración, sobre nuestra piel. Hay testimonios de sobra sobre el particular. Además de las investigaciones que ya hemos realizado apoyándonos en estudios objetivos y científicos, tanto de Panamá como de otros lugares en donde se sufre la misma situación. Hay una situación que queremos nosotros destacar, y es que desde que la termoeléctrica de La Chorrera nació en 1999, en el año 2001, la Autoridad Nacional del Ambiente le advirtió que no podía tener pretensiones de ampliación dentro del sitio donde está ubicado ni dentro de la zona de afectación, porque la carga contaminativa que ya había puesto sobre toda esta población era demasiado alta, por lo cual no tiene permiso. Y en tres ocasiones la ANAM le ha reiterado esa prohibición. Sin embargo, ellos insisten, y por su influencia política y por su influencia económica tienen toda la posibilidad de obtener la ampliación, porque ya la obtuvieron en el año 2010 y logramos reversársela, y ahora pretenden nuevamente. Por eso le pedimos al presidente de la República y a la directora de ANAM que sean consistentes con la política que le ha dado brillo a la ANAM en el sentido de proteger a la población de los impactos negativos que tiene esta empresa contaminando el ambiente y la calidad del aire del pueblo chorrerano. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.